Vamos con la última para Juan Manuel Márquez. Juan, ¿crees que la pelea que está pronto por oficializarse entre Miguel Cotto y Saúl El Canelo Álvarez tenga potencial de pelea del año? Claro, lo tiene y puede hasta sobrar. Puede sobrar el potencial, la calidad de ambos peleadores es muy buena. Los estilos que tienen ambos peleadores es para que esta pelea sea la pelea del año y yo creo que poder rebasar a muchas otras que ya han estado catalogadas como peleas del año y están por venir otras. Pero yo creo que tiene el potencial y tiene la calidad para que esta sea la pelea del año. Si es que en este caso Cotto también quiere, le gusta pelear, le gusta intercambiar golpes, entonces hay que ver, pero tiene mucho para que esta pelea sea la pelea del año. Sí, ya hablan hasta de revancha y no, a pues, lo mejor trilogía, pero pues sí. No pueden terminar por aterrizar la primera. Y sabe que ya están soltando ahí la sopa, que ya están hablando hasta una de revancha, entonces hay que esperar a ver, si no, que no aterrizan la primera, hay que esperar también cómo es el desenlace de la misma para poder sí hablar y nosotros querer ver una revancha. Las preguntas con Poncho. Saliste bien librado, Juan. Siempre, siempre. Contragolpe. Eso es todo.